Cuando amanece en Tokio, en la capital del sol naciente, se iluminan las fachadas de cristal y de cemento. El eco del tren y los vehículos retumban en las esquinas. Y desde el edificio más alto de esta gigantesca metrópoli, se levanta frente a mis ojos esta obra de la ingeniería moderna. Ya en tierra, el panorama es una mezcla de tranquilidad y adrenalina. Este es el famoso cruce de Shibuya, por donde caminan diariamente más de 2 millones de personas. En medio de la adrenalina, entro a un restaurante típico japonés, donde el sushi se lo sirve de una manera milenaria. Estamos con Setsuku, pero tu nombre es Yuri. Yuri. Occidental, ¿no es cierto? Yuri Setsuku Tsukada, me llamo. Ok. ¿Cómo se utilizan los palillos, Yuri? Estos son palillos para comer. Ajá. En lugar de cubiertos. Ustedes tienen tenedor, cuchillo y... Cuchara. Cuchara. Pero nosotros tenemos este. Y se agarran por la mano derecha, así. Y luego se soporten así, con la mano izquierda. Y si corriendo así, y se meten este dedo acá, en el medio. Y ahora está listo para comer. ¿Ok? Y se toman las cositas así, directamente así. Y ese es pescado crudo. Miren. Ya está tomado. Bueno, tenemos principales platos, tales como sashimi. Miren, esos sí, pescados crudos. Eso es sí, el plato muy principal de Japón. Este plato, Este es el tofu con sésamo. Es muy bueno para cutis. Wasabi, mejor ponerlo antes. Ya. Mm. Ok. Delicioso. ¿Sí? Verónica Villagrán vivió junto a su esposo 3 años en Japón. Recorrió cada rincón del país asiático para descubrir su cultura y gastronomía. Regresó a nuestro país con la tendencia del teppanyaki, cocina japonesa a la plancha. Cuando estuvimos allá, yo tuve la oportunidad de ser profesora de español y ahí fue donde yo le conocí a Takeshi, que es ahora mi socio. En ese entonces, él trabajaba en un restaurante de este tipo de comida, teppanyaki. Y a mí me conquistó realmente porque yo no soy muy amante del sushi. Entonces, la comida, cuando yo probé toda esa comida hecha a la plancha, dije, no, esto es lo mío. Muchas veces hablamos con Takeshi y yo les decía, en Ecuador no tenemos esto. Casi siempre la gente asocia Japón con el sushi con Japón. Y decía, no, pero hay otros sabores que son ricos a nuestro paladar. O sea, a mí me gustaron. Dije, a mí me gustó, a muchos ecuatorianos les va a gustar. Aquí tienen nuestro experto, Takeshi, quien es de Fukuoka. Nuestra idea es como que aquí conozcan más platos, aparte de sushi. Que hay comida japonesa en fuego, cocinado o frito. El yakisensei significa frito o asado en japonés. Shizuka y Tomoki, ellos estuvieron en Canadá y se bajaron en bicicleta hasta Argentina. Y regresaron acá a Ecuador y resulta que por un blog que hizo Takeshi se conocieron. Viajamos las Américas de Canadá hasta Argentina y justo llegamos a Ecuador una vez y salimos a Perú, pero enamoré muchísimo, entonces regresamos aquí otra vez. Los ecuatorianos nos trataron muy, muy cariño. Sí. Sí, por eso sí, quisimos conocer más la paz. Voy a preparar okonomiyaki de cerdo y el fideo yakisoba de res. Okonomiyaki lleva, aquí utilizamos col de miram, que es más delicado de que col blanco. Y la masa tiene el base de trigo
y encima lleva la carne y el huevo. Primero la masa ponemos encima de col. Y ponemos carne. La idea es que carne se quede cocinado como evaporado adentro de la masa. Por eso ponemos tocino para que saca más grasa adentro. Al final echamos el también le ponen huevo. Huevo adentro. Ya ahí mezclamos. Que si falta mezclar, se puede romper en la plancha. Cuando ya esté más o menos mezclado, mezclar de abajo para arriba, para que mezclen bien. Ya sacamos para el plato. Este es un plato muy antiguo y muy popular en Japón, pero antes no usaba, no metía col, ni huevo, ni carne, solo mezclaba con la masa, era una como torta. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a meter col y carne, como cuando ya Japón creció económicamente, ya empezaron a meter muchas cosas. El okonomiyaki significa asado a su gusto, porque ya pueden meter echar cosas que quiera. ¿El segundo plato? Es el yakisoba, que es fideo a la plancha. El fideo y la carne y cebolla, zanahoria, pimiento lo que ponemos. Primero cocinamos carne. Cuando carne se cambia de color, echamos vegetales encima. Ahorita, cuando ya esté preparada la vegetal, ya vamos por fideo. Aquí tiene que estar bien caliente la plancha. En la salsa. Cuando mezclamos, igual hay que hacer aprovechar espacio de plancha. Echamos mayonesa encima. Y cebollín. Y jengibre rojo. Este jengibre está marinado con vinagre y otras cosas. Y no está picante. Y está lista la yakisoba. Omachi shite masu. Madeleine dejó su manabí querido para viajar a Japón de intercambio. Hace 15 años estuvo en el Mundial como traductora y chef de la selección. Madeleine, ¿qué te conquistó de Japón? ¿La comida o tu esposo? La comida. Y luego lo conocí a él, que era japonés, y cocinaba. Entonces, ya. Para mí no fue nada complicado, ni aprender japonés, ni aprender a cocinar comida japonesa, porque era algo que me encantaba hacer. La comida japonesa, además de ser deliciosa, de sabores sutiles, a diferencia del resto de Asia, tiene sabores muy suavitos. Ellos buscan un balance en su comida. Los japoneses creen que en la mesa siempre deben haber 10 alimentos, por ejemplo, para poder tomar los nutrientes de cada alimento, para que sea más variado. En Tokio y en varias ciudades de Japón hay también los famosos agachaditos. La sopa más conocida es el ramen, cuya cocción dura 15 horas. En Kito Shun es un verdadero sensei en la preparación de este platillo. Fideo yo no encontraba acá de bueno, entonces yo hago yo mismo, entonces por hacer aquí fideo artesanal. Y de ese jengibre curtido, y ese de, se llama chashu, es utilizando costilla de cerdo, y ese de cebolla larga. Es arga, brote de soya y otras vegetales asiáticas, ahí sí. Ajá. Y esta sopa que cocinan las 15 horas. Huevo cocido, pero huevo cocido como justo tiempo. Se cocina solamente 9 minutos
y luego meterla con agua fría para que yema que no se cocine. La yema es medio como crudo. Todos esos ingredientes se unen en un solo plato y nos tenemos el ramen. Y ahí también después mezcla con algún pescado o también puede ser con concha, algo, concha o algas para cocinar a más sabor de como de estilo japonés. Y es buena para como de chuchaki y como de aquí, digamos, como dice huevo. Y cuando es chuchaki, se trae en los japoneses tomar ramen para que se quitara de todo el chuchaki. En Japón, cuando se come los fideos, hay que, ¿cómo se dice? Absorber con sonido. En cualquier fideo, como katakuna, te lo también cuando entra el aire, como vino, digamos. Vino también cuando se hace el sonido, porque ese para se mete el aire. Y en el fideo también, de cuando se come, como sopa de sabor, también se absorbe todo de adentro de boca. Por eso como... Te quemas menos. Quema menos también, cuando está caliente y también se, ya se frío. Katsudon es también bien típico de comida japonesa. La gente come como una vez o dos veces a semana y está como, también se cocina al mamá o en su casa. Y como digamos aquí de como seco de pollos. Ajá. ¿Y qué es el katsudon? Katsudon es cerdo apanado encima de arroz y es cocido con huevos. ¿Cerdo apanado? Cerdo apanado, sí. Yeah. Poner cerdo apanado. Huevo. Yeah. No puede cocinar tantas de yema. Mejor es medio crudo nomás. Ahí se pongo. Voy a hacer un plato que se llama gyozas. Es un plato súper rico. Son las empanaditas japonesas. En el mundo se las conoce como dumplings. En inglés. Y existe variedad en China, en Corea también tienen sus dumplings. Son rellenas de cerdo, son una especie de empanaditas rellenas de cerdo con nabo asiático. En Japón la hacen en el sartén con un poquito, una gotita de aceite y luego un poco de agua y se las tapa para que tenga una cocción medio frita y medio al vapor. O sea, tenga un doradito, pero también esté cocida con agua. Las gyozas son entradas, son picaditas, son acompañantes del licor. Cuando uno va a un barcito, siempre tienen gyozas. Cuando vas a tomar con los amigos, es una de las picaditas que puedes pedir en los bares. Ese es nuestro plato, ramen, y gyoza y katsudon. Itadakimasu. Itadakimasu.